Mis amigos, bienvenidos al Memorándum de la Televisión, su programa Lo Nuestro, señores, el programa de mayor rating que tiene la televisión nacional, el programa aprobado, oiga bien, por las agencias publicitarias, aprobado por el pueblo dominicano, aprobado por Dios, oiga bien, contra viento y marea, estamos aquí por 30 años, oiga bien, 3 décadas de televisión, que eso no lo aguanta nadie, solamente nuestro Freddy Verasgoico, nuestro Corporán de los Santos podrían soportar los abates de la televisión, porque estar en la televisión no es un maíz, oiga bien, aquí hay que guayar bien esta yuca para usted poderla digerir, porque hay envidia, traición, amor, oiga bien, hay mucha gente que te quiere, ¿eh? Pero todo el que te da el beso, te lo da de Judas, y es así, por eso es la televisión el medio más complicado, el cine, la radio, porque no todo el que te da el beso es tu amigo, pero todo el que está en la televisión en este momento, el público que está ahí, es que nos quiere, es que nos da ese cariño, ese amor. Por ese público que está en la cama en este momento, en la sala, en el carro, en el aposento, en el trabajo, por esa gente que trabajamos todos los días, porque ustedes sí valen la pena, ustedes sí son los que nos quieren en realidad. Por eso las agencias también tienen que colocarnos los anuncios, porque ustedes son los que hacen posible la audiencia de este programa. Y ahora vamos rápidamente a dar las gracias, como decimos siempre, al público, a Dios, a las agencias publicitarias, a todos los comerciantes que nos apoyan. Y también le damos las gracias, señores, ya bien, a las personas que evalúan ese rating que tenemos, ya bien, porque donde quiera que estemos, en cualquier canal donde estemos, en el canal de La Mona, este es el programa número uno de la televisión a esta hora. Por eso le damos la bienvenida a nuestro equipo. Por eso vamos a dar la bienvenida a nuestra colega periodista, Sandra La China. Hola, 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 buenas noches. Qué bueno, mi público hermoso siempre ahí esperando la hora de las 7 de la noche cada sábado para reencontrarse con Lo Nuestro con Disney. Placer inmenso de que ustedes siempre sean nuestros televidentes asiduos. Y miren mi ropita, qué cómoda es. ¡Qué linda está! ¡Qué bello mi amarillo, ¿no? ¡Qué bonita! Pues ya ustedes saben de dónde yo he visto, de Tu Bonito Import. Y además saben ya que Tu Bonito Import está ubicado en la calle Fernando de Navarrete, número 108, allá en Los Minas. Allá puede encontrar estos lindos pantalones, esta blusa y este collar. Tu Bonito Import, donde vestir es mejor. Claro, señores, vamos a poner la dirección de Cubanito para que la gente se dirija de inmediato a comprar su ropa del 24, del 31. Oiga bien, porque este programa tiene la suerte de caer siempre los sábados, en el 24, el 31 de diciembre, para que usted ya compre su ropa en Cubanito. Mira qué linda está la ropa de nuestra Sandra La China. Hoy sin eso tiene el teléfono por ahí, de Cubanito Import, para que la gente lo siga. Míralo, ahí está el teléfono y la dirección de Cubanito, que hace posible que esta ropa sea de ella. No es de que prestarla como hace muchos programas, no, esa ropa es de ella. Se la lleva para su casa, gracias a Cubanito. Así es. Pero vamos ahora a dar la bienvenida a una que la gente también se la quiere llevar para su casa, pero específicamente los caballeros, porque Dios la ha dotado de todo. Gracias, Nelson, por el Cubanito. Gracias, gracias por la publicidad. Vamos, señores, ahora a darle un espaldarazo a las personas que se la quieren llevar para su casa, pero es imposible llevársela porque ella es de todo. Ella es la periodista Vianesa. Buenas noches, sean todos bienvenidos a este programa Lo Nuestro con Disney, y aquí los tiempos que nos conocemos para aparecer los años, para disimular los añitos. Así es que estamos aquí para compartir con ustedes y aquí
camarógrafo. Nuestro camarógrafo siempre le gusta hacerle un close-up a Vanessa, no sé por qué, no sé por qué. Él siempre tiene, y el director lo apoya, porque si Daniel no daña entrada, no se puede tampoco pasar la toma, oye, la baila como él. Si Daniel no poncha ya como director, el camarógrafo está frito, por más polvo que le quiera tumbar Vanessa. Señores, vamos ahora a hablar de alguien que está esperando ya el momento, el año que viene, ya para lanzarse por fin. Porque está viendo, señores, un público 47 lanzado ya de un avión, ya, en España. Oye, está en España el hombre, ya se fue para España el hombre a cantar. Aquí todo se pega, aquí cada día sale un loco, señores. Y la gente pega un loco. ¿El qué? Sí, pegan un loco siempre. Y siempre es un loco. Pero uno que está acuerdo, que tiene los cinco sentidos y que va a salir pronto, le ¡Euribar! Sí, señor. Ya te estamos dando los finales de producción para salir el próximo año. Pero mientras tanto, sea usted bienvenido a su programa favorito, el Memorándum de la Televisión Dominicana, Real Programa de Televisión. ¡Bienvenido! Así es, señores. Vamos a subir rápidamente. Porque tenemos hoy fiesta, tenemos hoy humor, tenemos música, alegría. Y vamos a cantar, Sandra y yo, y todos los demás que se saben, ya el tema oficial del programa, que se lo pudimos prestar a nuestro amigo Freddy Veragoico, que dice... Música, humor, alegría, y la diversión sana. Te ofrece cada sábado de nuestro fin de semana. ¡Llévatelo, Nelson! Luis Saladín Madera de Hidrosistema, una de las empresas que participó con muchas más en esta gran obra que es cumbre para toda Latinoamérica. Luis, bienvenido a esta cadena y queremos que tú nos digas la participación que tuvo Hidrosistema en esta obra. Muy buenos días. Hidrosistemas tuvo la participación en 62 pozos para habilitarlo en la forma de suministro e instalación de cada uno de ellos. Y pues lo hemos estado probando magníficamente bien en todo y cada uno de ellos. Así que consideramos que la obra no puede ser más esplendorosa y mucho increíble de su aporte de agua para la comunidad de Santo Domingo Oeste. Se ha declarado, Luis, este cuatrenio el cuatrenio del agua, donde el presidente llevará este proyecto a otras regiones. Está la República Dominicana, está este equipo que trabajó aquí en capacidad también de trasladarse al Cibao, al sur, a donde se requiera este proyecto. En realidad, donde se requiera, todos y cada uno de los personal que ha trabajado en esta obra, estamos en la mejor disposición de acompañar al señor presidente de la República, Danilo Medina, en cada uno de los instantes, en cada uno de los sitios que él juzgue pertinente para dar agua potable a todo el pueblo dominicano.
conoce. Queremos, la gente conoce Hidrosistema, muchas empresarios lo conocen porque han utilizado el servicio. Ahora bien, un empresario en particular que quiera los servicios de Hidrosistema, ¿cuáles son esos servicios que ustedes brindan a los empresarios que nos están viendo en este momento y quieren el servicio de ustedes? Nosotros es una empresa que tiene más de casi 30 años en el país. Estamos en la mejor disposición de trabajar. ¿Y cuál es el servicio? Con aguas crudas, aguas blancas y aguas negras. Hemos instalado a nivel nacional estaciones de bombeo para estos fluidos. Sin ningún tipo de problema, con mucho gusto. Y hemos tenido muy la satisfacción de mucho agradecimiento y excelente trabajo de todos y cada uno de los equipos. Nosotros representamos equipos alemanes de la KSB y norteamericanos de National Pump. Estas son turbinas, bombas para aguas negras, bombas para aguas blancas. Y estamos en la mejor disposición de continuar trabajando tanto con CONANSA como con la CAS en el lugar que ellos consideren necesario. Se está hablando, Luis, de drenar el río Sama. Hay una gran planta en este momento que está construyendo para drenar, para que el agua contaminada no caiga al río Sama. ¿Cuál es la opinión de Hidrosistema que brega, que trata con aguas también residuales? Nosotros tenemos bastante experiencia en aguas, tratamiento de agua, tanto aguas negras, aguas blancas, procesarlas. No solamente es limpiar o procesar el agua del río Sama, sino de la Isabela también, el río Isabela. Y con esto nos da un margen para potabilizar y asegurar que el agua que reciben los municipios de estas ciudades es la mejor tratada, la mejor bombeada y con todos los parámetros y todos los estándares nacionales e internacionales. Luis, se habla ya de Pernales, se habla de que Pernales se va a lanzar a nivel turístico ya como región turística. Hay muchos proyectos de hoteles ecológicos que se van a instalar en este proyecto. Sistemas ecológicos, proyectos ecológicos a nivel hotelero. ¿Está Hidrosistema en la capacidad como estudiosa de esta área en trabajar con esos hoteles en Pernales? Nosotros, con mucho gusto, tenemos toda y cada una de los equipos necesarios para abastecer de agua todos y cada uno de los edificios que se construyan en Pedernales. Así que sin ningún tipo de problema, así como planta de tratamiento, agua de pozo, agua de río, que son las aguas crudas, y las aguas negras las podemos tratar y además suministrar para el abastecimiento de agua en todos los edificios. Vamos, estamos viendo que Luis nos ha suministrado una fotografía de trabajo que ellos han realizado, ¿no? En otras etapas, ¿no? Para que ustedes vean todo lo que hace Hidrosistema, que está preparada para trabajar en el tema de agua, tanto agua residual, agua limpia, están trabajando en esto, representa aguas negras, representa las mejores marcas del mundo en cuanto a equipo se refiere. Vamos también a hacer un tour en las oficinas también de Hidrosistema para que usted vea que esta empresa está preparada, que representa a la República Dominicana en este tema de agua. El año del agua, el cuatrenio del agua, el presidente lo ha declarado y este equipo de empresa trabaja para esto. Mis amigos, continuamos.
Señores, seguimos con esta producción, una producción nacional que hacemos para usted. Yo soy Abraham Dicen. Hay una persona que me gusta mucho a mí, es mi amiga Elianta Quintero. Elianta, cada vez que entra da un boletín, dice, yo soy Elianta Quintero, y vuelve, yo soy Elianta Quintero, me gusta. Y mira, Telemicro se ha colocado en este momento en la primicia, en la noticia. Por eso es bueno decir el nombre de uno, aunque la persona no lo conozcan algunos, pero otros sí. Yo soy Abraham Dicen, señores. Yo soy Abraham Dicen. Yo soy Vianessa. Y yo soy Sandra Santiago. ¿Tú eres? Y yo soy Sandra Santiago. Váez, que no se quede el apellido de mi madre. ¿Y ustedes? En un reporte especial para Sport Vision, Vianessa Heredia. Ay, es familia de, ¿sí?, Marta. De Marta Heredia, ¿verdad? Porque no se puede decir. Dicen. Mi amiga Elianta, cada vez que entra el boletín, yo soy Elianta Quintero. Yo soy el para que la gente lo conozca. Señores. Dicen, ¿y usted escuchó a David Collado lo que dijo? Yo no escucho a David Collado. Ay. Pero David Collado dice que al pueblo dominicano, de este lado, que estamos de este lado, ajá, que lo ayuden, que busquen escoba para que ayuden a limpiar las calles, porque de verdad que el cabildo está sin dinero. Señores, no hay, mire, para comprar escoba. Mira, el pueblo dominicano. Roberto. Me daba como más vida a Navidad. La mira, deuda, apagó brillante Navidad. Apagó todo. También apagó todo, señores. No, porque él dice que ese dinero se puede utilizar para otra cosa. Pero yo digo que ahora, brillante Navidad. Está quebrado. Sí. Está quebrado. Pero que brillante Navidad eran las empresas que tenían. No, porque tú veías, por ejemplo, pintura popular. Valga la cuña, ¿eh? Sí. Pintura popular, tú veías un tramo entero de luces. Se supone, sí, que eran ellos que pagaban eso. ¿Verdad? Codete por otro lado, que valga la cuña también. Y toda la compañía era que cubrían todo eso. Entonces, ¿qué? Cubrían una parte. Es que todo era de compañías, de empresas. La brillante Navidad. Entonces, ¿en qué gastaban tanto dinero? Mejor ellos ganaban, porque seguro ellos alquilaban su espacio, entonces. Bueno, pero la quitaron del Distrito Nacional, ¿verdad? De donde estaba anteriormente, pero ahora la pusieron en el Parque del Este. ¿Ustedes, claro, supieron eso? Sí. Entonces, bonito. Ayer fue el presidente y la inauguró. La inauguraron ahí, en el Parque del Este. Pero, señores, ese candidato no sabe ni siquiera, no tiene una idea de lo que se gastó para hacer esa nueva brillante Navidad este año. Así que ustedes opinan de eso. ¿Qué? No, ni idea de cuánto, mira, se gastó. ¿Cómo quién lo van a gastar? Oye, no lo inviertan o no, como quién lo van a gastar. No. Así que lo inviertan en el pueblo. Y el que no sabe, y el que no sabe si gastó mucho o gastó poco, fue Francisco Peña. Francisco Peña, señores. Hay que ir a tomar una foto, París. Torre. Señores, miren, han hecho un lío a Francisco Peña. Ahora con la torre esa de Defer. ¿Y cómo que él dice? Que fue una torre que él compró por 500,000 pesos a una discoteca que quebró en Piantini. Entonces, él compró la torre Eiffel en 500,000 pesos porque le salía igual hacerla en hierro, señor. No, pero... Le salía igual hacer un arbolito hierro, le salía igual. Hay regidores que dicen que no costó, sí, que costó como 12. Costó 12 millones de pesos. Más, no, pero dice, no. Bueno, yo voy a ir ahora, allá. Ahora, ahí están también las cuentas, el de publicar también en los medios de comunicación, cuánto realmente le costó esa torre Eiffel que él compró para Santo Domingo Oeste, que la gente no ve la bandera ahora, la gente lo que ve la torre. La torre Eiffel, la torre Eiffel. Ahora la gente va y se tira sus fotos y las sube en las redes. Ey, aquí en que París. Está bonita. Dígame, señores, para allá también. Señores, y un buzo, no, se sacó la lotería, oiga bien, ay, con no, 1,800,000 pesos que se encontró en la basura, y ahora hay 80 dueños. No, todo el mundo es dueño de ese dinero ahora. Ah, Banco Ademi, que me diga, lindo. Mira, dígame, Banco Ademi. Banco Ademi, yo perdí como 2 millones también, que me lo den. Creo que son míos esos cuartos. Yo vendí mi carro y se me perdió el dinero. También, voy, ¿verdad?, para allá. Sí, oye, la policía no le quiere devolver, dicen que le estaba devolviendo, lo pusieron a firmar un papel y le estaban devolviendo nada más 300,000 y pico. Sí, sí. Y el resto era de ellos, que ellos se lo iban a repartir. Y él dice, sí, que no.
Señores, para eso hay que tener pruebas, porque si hace tiempo se le había perdido ese dinero a Banco Ademi, ¿por qué no lo denunció? ¿Cómo es eso de que la secretaria echó ese dinero en una funda negra y sin querer lo echó a la basura? ¿Qué y eso pasa? Nadie votaron a nadie, dime. Yo lo que digo es lo siguiente, lo que se encuentra es de esa persona. Claro, no se lo robó. Un día, yo estaba con Freddy Veragoico. Y Freddy Veragoico, que descanse en paz, mi amigo, mi hermano, dijo, se le acaba de perder un maletín al señor Bermúdez con $150,000. La persona que lo traiga, por favor, lo puede traer al estudio de Colorvisión. Y se apareció un señor con el maletín con los $150,000 que se le perdió a uno de los Bermúdez. Wow. Y Freddy Veragoico le dijo delante de mí, se quitó la corbata y le dijo, amigo, coja esa corbata y cuérguese en el primer poste de luz que usted encuentre en la calle. ¿En serio? Cuando usted no tiene madre, ¿cómo usted va a traer aquí $150,000 que se encuentre en la calle? Wow. Porque yo lo dije, dijo Freddy Veragoico, y los Bermúdez le regalaron $10,000 dominicanos. No, lo que pasa es, oye, lo que pasa es que muchas personas se asustan porque el dinero también está enumerado. Está enumerado. Ese dinero. Y tú lo sí, has pero denunciado. ese buzo no fue con una pistola atracada. No, el buzo no. Eso lo encontró en la basura. Oye, y además, ¿quién sabe de dónde ese dinero? ¿Hasta puede ser mal habido? Claro, sí, nadie sabe. Algún tumbe por ahí, se armó el reto. Nadie sabe. O sea, para mí, ese dinero, mira, y él repartió. Él fue bueno. Él le repartió a los buzos allá, en el mismo momento repartió los buzos. Pues por eso se enteraron, porque entonces, al empezar a repartir, el pobre muchacho compró un motor también. Entonces, al empezar a repartir, le dijeron, mira, se encontró casi $1,000,000. Y la policía fue, lógicamente, a apropiarse del dinero. Pero sin una orden ni nada. En Telemicro dijeron, la encuesta dijo que le devuelvan los cuartos, que esos cuartos él se los encontró. La encuesta de ayer, que le devuelvan los cuartos, que esos cuartos son del buzo. Señores, vamos a subir ahora. Vamos a bucear ahora. Vamos. Ahora todo el mundo va a ir para el vertedero. Yo, desde que termine de aquí, copa al vertedero. Desde que se acabe el programa, copa al vertedero, a ver qué encuentro. Porque algo se le pega a uno. Pero él mismo dijo que no es la primera vez que se encuentra dinero, que se encuentra 1,000, 2,000 y así. Sí. Ellos encuentran cosas valiosas ahí. Señores, vamos a subir ahora porque tenemos una entrevista muy interesante y bajamos porque tenemos aquí fiesta, cumpleaños, tenemos humor, tenemos de todo. Así que subimos y bajamos con mucho más. ¡Súbelo, Nelson! Para que nos diga
diseminadas en todo el país. Eso es bueno, ¿no? Pero lo importante aquí es cuáles son las sucursales que están abiertas hasta las 12 de la noche. Mira, tú has tocado un tema importante, que es el tema de la puntualidad en los... llama bancas. Es un sinónimo de banco. Fíjate que el negocio bancario se nutre de la confianza. Si no hay confianza en el negocio de la banca, eso podría acarrear una crisis. Si tú vas al Banco Popular a hacer un retiro de tus ahorros y te dicen que tu dinero no está
Señores, cuántas llamadas la semana pasada. ¿Saben ustedes que tuvimos de luto por la muerte de nuestro amigo Franco Badía, que lo queríamos muchísimo, señores? Y estuvimos presentes con su familia. Fue algo realmente que no se esperaba. Y no pudimos dar el pésame en televisión, pero estábamos presentes. Pero vamos ahora a pasar rápidamente a los comentarios de farándula con los chismosos de la farándula. Leoni Valen y sí. Hay que decir los nombres, señores, como Elianta. ¿La farándula con quién? Con Cleori Valens y Cintia Polanco. Así es. Señores, buenas noches. Yo estoy feliz, súper contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Aunque hoy esté un poquito malita y me escuche como media down, Hispónica, estoy súper feliz de estar compartiendo con todos ustedes y con Cleori Valens, el chismo. Señores, míreme. Ya yo no voy a decir nada. Porque yo estoy cansado de decir que yo no soy un esposo. Yo soy un informador artístico. Sí. Me dicen que el micrófono está apagado. Y quiero rectificar eso que dijo Cintia, señores. Ya yo estoy cansado de que me digan chismoso, siendo yo un informador. Pero no me voy a decir nada ya, dale. Arrancamos con una buena noticia para que me chisme. Nuestro Freddy Vera Goico, señores, fue inmortalizado en Nueva York. La esquina de la calle 175 con Avenida Brodel fue nombrada en honor de nuestro Freddy Vera Goico. Frente a Lunita Espala. Un aplauso para Freddy Vera Goico. Así mismo. Y pasamos inmediatamente a la noticia caliente. No hay chisme, señor. Señor, hay venido y todo aquí hoy. La noticia caliente, señor. En mayor. En YouTube. Diciendo que ya está alto del Alfa. Que le va a responder, que le va a dedicar 24 horas para una canción para decirle. Mentira todo. Eso es bulto para sonar, señores. Eso es bulto para sonar. Es lo mismo que yo vengo diciendo siempre. O sea, los artistas del género urbano siempre buscan un tema para sonar. Y siempre viven en tiradera. Mentira, eso es para sonar. Okay, no sé qué dice entonces. Eso es para sonar. ¿Qué dice entonces de Carlos Vives, que dijo que aunque él es amigo de Maluma, no deja de reconocer que Maluma tiene letra exageradamente mala? O sea, Bien poderosa, porque es sincero. Pero eso no es para eso lo va a ayudar. No es para que Maluma suene o él, ¿no? No. Ah, bueno, pues Maluma tinta dominicano, que hacen show para sonar. No. ¿Lo extranjero o no? Mentira. Lo que dijo Carlos Vives no es buscando pantalla. No, Claudio Ibáñez, porque si yo te pregunto lo que sea, whatever, aquí. Hágamelo un corte. Una pregunta allí y tú me contestas, obviamente todo el televidente que lo está viendo va a saber lo que tú contestaste. Y vas a ver lo que tú opinas acerca de eso. Otra bomba, a ver si es para sonar también. No, pues explotas. ¿Qué tú vas a decir? No tengas miedo, yo no voy a decir nada tuyo. Yo eso lo reservo, yo eso lo tengo reservado. Bueno, pues déjame decir antes de que tú, porque como una bomba, señores, la bomba la dejamos para último, acuérdate. Sí. Déjame decir, señores, que... Tenemos director. Raymond y Miguel. Y es otra cosa. Señores, otra cosa. Que desde la semana pasada a reír con Raymond y Miguel dijo adiós. Ya no es a reír con Raymond y Miguel, sino el show de Raymond y Miguel. ¿Cómo? Sí. Renovaron. Señores, yo, en honor de lo que hablamos aquí, siempre hicimos unos comentarios donde hablamos. Pero por telemicro. Con telemicro. Donde Raymond y Miguel necesitaban eso, una mejora, ya que ellos son la mayor representación del humor dominicano. Renovación. Miguel y Raymond. Bueno. Entrevistas. Bueno. Ahora tienen una variedad. Sí. Que entonces yo me pregunto, ¿también qué pasó nada? Cantautor dominicano Bobby Delgado dice que la música es bonita, pero que el mercadeo es asqueroso. Dice él que ahora aquí lo que vale es la payola, no la calidad de la música. Bobby Delgado dijo eso. Bobby, yo estoy en esto. Dice Bobby Delgado, ¿eh? Cómela corto, Daniel, cómela corto. Vuelvo y lo repito. Sí, cómela corto. Vuelvo y lo repito, porque yo no tengo miedo. Realmente no es capaz. Lo que yo hago es que informo
al país. Está bien, pero realmente no es española. Yo no meto veneno como Cintia, de que es chismoso. Eso es sincero. Oye, cantautor dominicano. Que la música es muy bonita. Okay. Pero que el mercadeo es exageradamente asqueroso. ¿Por qué? Porque campayola. Obvio, o sea, espérate, cariño, mira, ya que ya para cortar rapidísimo, señores, mira, oye, Cleori, si tú quieres ir a la universidad a estudiar, se supone que tú tienes que pagar, porque tú estás invirtiendo en ti para luego ver los resultados, es lo mismo. Es lo mismo, eso, esa es mi opinión. Señores, señores, vamos a despedir con esta noticia de que Omega ya se está reportando al fiscal. El hombre parece que está cogiendo disciplina y dice que se va a portar bien. Y se va a mudar con la mujer también. Vamos a tener que despedir la farándula, señores. Adiós. La mano, a mí me tienen presionado que yo no puedo hablar. Encontraba con quién habla, y Dios. ¡Hola, papá! ¡Con Michael Lenz!
¿Y dónde tú estabas con el culebra? Yo estaba por la parcela que se me dañó allá en el campo. Pues yo no estaba buscando y no lo estabas allá. Déjame aquí, para que sepa. Ay, Dios, con el culebra, yo tengo una cuanta pregunta que hacer. Haga lo que usted quiera, que estamos en Navidad. Dígame, compañero Culebra, pero conteste con seriedad, ¿cómo que los dominicanos pasan los tiempos de Navidad? Los animales se asustan con el gozo navideño. Cuando suena un explosivo, se vuelve el perro gareño. ¡Ay! Un niño se quedó cojo por la pata de gallina y una muchacha que iba pasando ahí no se le quemó la pollina. Se usa en tu pajo viejo y también la de la romana. Grandes pedazos de gente se encuentran en la mañana. Y el militar que pasaba y tiraron un tirapó. Ay, usted no sabe qué, de humo y toda la ropa lo atropó. Parranda, cerveza y romo se bocean los borrachos. Los ancianos ya no duermen, ni descansan los muchachos. Y otra vez yo estaba en el barrio tirando el tirapó. Y el policía lo estaba acechando y a todito lo agarró con fue culebra. Ok. También los animales se asustan con el gozo navideño. Una vieja que ropaba también le pasó el carreño. Ay, compa y culebra, la que le traigo sí es grande. Dígame. ¿Qué pasa, compa y culebra? Todavía no se ha contado. Es que van a matar a todos los ladrones. Según dijo el Senado. ¿El Senado? No me tiente a mi tatita. Por favor, llévame al paso. Culebra no es pariguayo. Culebra, no cae el lazo. Ay, Dios mío. Para que diga las palabras, señores, ahora, ¿no? Aquí está el bizcocho, miren qué lindo, un bizcocho de más de 5,000 pesos, porque un bizcocho bueno, de lo bueno, ¿no? Ahí está, señores. Vanessa, unas palabras emotivas sin llorar, por favor. No, sin lágrimas, por favor. Señores, gracias. De verdad que sí, agradecer primeramente a Dios, porque me ha permitido cumplir un año más de vida. Luego a ustedes, mi público, mis fans, que siempre me están dando la alegría, la motivación necesaria para que cada día sea una mujer mucho más preparada. Y a mi familia también, que siempre me abraza, me recuerda que soy una persona especial y siempre me empuja a seguir adelante y por el buen camino sobre todo. Y a este equipo maravilloso, señores. Pero también Cleury Baller también estuvo de cumpleaños. Vamos, también la palabra, también a Cleury, que también estuvo de cumpleaños. No puedo decir más nada, dicen que muchas gracias tanto al público de este programa como al público de Facebook y a este equipo que siempre está atento a su propio equipo, claro, a nosotros. Claro. Muchísimas gracias. Pero también Cintia, la papi, también tuvo de cumpleaños, mi hermana. ¡Qué triste! Sí, realmente sí, no me estoy poniendo vieja, me estoy poniendo mejor, señores. ¿Cuántos años cumple? Muchísimas. Señores, tengo que dar las gracias a mi madre, tengo que dar las gracias a este equipo tan maravilloso y tengo que darle las gracias, señores, a todos ustedes que están ahí, que siempre nos apoyan sábado tras sábado. Señores, muchísimas gracias. Vamos a aprender, vamos a encender, señores, como dicen, vamos, faltó una vela, vamos a encenderla, señores, en ese lado o en aquel lado, que dice. Sí.
Yo tuve el cumpleaños en marzo también. Ok, lo que cumple en año también en marzo. Yo tuve el cumpleaños en marzo. Vamos a ver, ahí está, señores. Vamos a ver. Cumpleaños feliz. Que estamos a ti. Cumpleaños la mesa. Cumpleaños a Teori. Cumpleaños a Marvin. Cumpleaños a Andrés. Ahí están los tres que echaron a Miguel al pozo. Enfóquenlo ahí. Y a Remo también. Enfóquenlo ahí, señores. Los tres que echaron a Miguel y a Remo al pozo. Y el número gorrito dice que también el programa está de Navidad. Queremos también unas palabras emotivas que de Sammy también, ¿verdad? Por ser mi compañero de trabajo, todo le deseo que cumpla nada más 80 años más de vida cada uno. 80 más cada uno. Leo Ibar es mi hermano del alma, también mi Anesa y la bella Cintia también, que cumplan 80 años más de vida. Son los deseos fervientes de un compañero de trabajo que los quiere. También saludamos a Belky Don de Nueva York y a mi gente de Obra Pública que están, dicen, con nosotros ahora mismo. Señores, miren, estos son mis hijos que están aquí, mis hijos. Los hijos de ahora sí, algo. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños a los que cumplen años. La intención mía cumpliendo años es romperle el récord a Matusalén. Ok, perfecto. Vamos a ponérselo a ellos ahí. Señores, estamos de cumpleaños. Una palabra emotiva. Bueno, nada, ellos saben que los quiero mucho y que siempre permanezca esta amistad que siempre tenemos aquí en lo nuestro con Dice. Bizcocho muy caro. Tenemos picaderas aquí para todo el equipo del canal. Hemos comprado ya 4, 8 pailas. Hay pailas. Allá afuera está todo de abajo en el carro para subirlo todo, para que todo el mundo coma y todo el mundo beba, porque así es los cumpleaños. Para que todo el mundo coma y todo el mundo coma. Y lógicamente la Barbie. Señores, gracias a todo el equipo de Paul Vicio. Gracias a Nelson, gracias a Daniel, gracias a nuestro camarógrafo estrella que hace posible que esto se pueda dar, señores. Los cumpleaños hay que celebrarlos. Gracias a todos. Y cuando uno cumple años en Navidad, la fiesta es doble. Navidad entero, diciembre entero está en nosotros. Diciembre está entero. Así que gracias a todos y todo el equipo de producción de este programa. Gracias, señores. Cumplimos ya nuestro la tarea, que fue celebrar en vivo este gran cumpleaños. Así que, ¡llévatelo, Nelson!